As I call this meeting of the Committee on Juridical and Political Affairs to order, I would like to welcome the distinguished member state representatives and our guests today. Our meeting today has been convened to consider the matters on the order of business document CPCAJP 3307/15 revision 2. There being no comments, the order of business is adopted. The second item on the order of business is the consideration of the annual report of the Inter-American Commission on Human Rights to the 45th regular session of the General Assembly. I am pleased to welcome Professor Rosemarie Bell-Antoine, Chair of the Inter-American Commission on Human Rights, as well as the Executive Secretary, Mr. Emilio Alvarez Icaza, the Assistant Executive Secretary, Ms. Elizabeth Abimershed, and the distinguished members of staff of the Inter-American Commission on Human Rights. At this time, it is my pleasure to offer the floor to Professor Antoine. Professor Antoine, you have the floor. Thank you. Honorable President of the Committee on Juridical and Political Affairs, Ambassador Stephen Vassiani, Permanent Representative of Jamaica, distinguished representatives of the OAS member states, distinguished permanent observers of the organization, representatives of civil society organizations, ladies and gentlemen, it is an honor to present to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council the 2014 annual report of the Inter-American Commission on Human Rights. With me today are, to my right, Emilio Alvarez Icaza, Executive Secretary of the Commission, Elizabeth Abimershad, Assistant Executive Secretary, and members of the Executive Secretariat staff. This 2014 report was adopted by the Inter-American Commission in accordance with the guidelines established by the General Assembly and with Article 58 of the Inter-American Commission's Rules of Procedure. I would like to recognize Commissioner Tracy Robinson, who as president led the commission during the activities included in this report. On behalf of the commission, I would also like to thank Commissioners Paolo Vannucchi and James Cavallaro, whose valuable contribution in the first year of their mandate with us is most appreciated. I also acknowledge my other colleague commissioners, Jesus Orozco, Felipe Gonzalez, and Rosa Maria Ortiz, who not only worked directly on these issues and activities, but spearheaded many of them. All of the commission's members remained dedicated to the important task at hand. Last but not least, I am very pleased to acknowledge the dedication of the staff of the Secretariat, wisely led by our Executive Secretary, and the quality of their work. The annual report for 2014 reflects a wide range of activities of the Commission to protect and promote human rights. For me, the presentation of this report is somewhat bittersweet. On the one hand, I feel justifiably proud of the sterling work that this Commission, that I have the honor to lead today, continues to do. Tremendous work for the noble cause of human rights and justice, and I'm very happy to highlight it. On the other hand, I am acutely aware that some believe that aspects of our reporting can appear confrontational and even judgmental, even though they are not intended to be. I appreciate that states are presented with difficult situations of governance. I want to reassure you that we approach this task of reporting in good faith and with much debate and interrogation. We continue to assess and reassess the best ways to fulfill our mandate to report to you.
Ultimately, our objective is to guide, encourage, and even inspire. Let me turn to some of the main aspects of this report. The annual report begins with a summary of the origin of the Inter-American Commission on Human Rights, its legal bases, structure, purposes, and mandates. This is followed by an account of the status of ratification of Inter-American instruments, as well as highlights of areas where progress has been achieved in human rights during 2014. These include moratoria or limitations on the death penalty, measures adopted at the national level, the fight against impunity for human rights violations, strengthening of international human rights commitments, and a protection for persons in human mobility. Chapter 1 contains a general overview of the Commission's activities during the year. These include the 3 sessions at its headquarters, as well as a special session held in Mexico City in August 2014 at the invitation of that country's government. The Commission conducted an on-site visit to Honduras in December 2014, as well as several visits to the United States, New York, Texas, and Colorado. Thematic activities during the year included a working visit to Paraguay by the Rapporteur on the Rights of Persons Deprived of Liberty, a visit to Uruguay by the Rapporteur on the Rights of the Child, a visit to Colombia by the Rapporteur for the Rights of Women and Rapporteur for the Rights of LGBTI persons, and a visit to Chile that I carried out as Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. I was honored and indeed grateful to have an audience with President Bachelet. Chapter 1 also contains a summary of the work of the Commission before the Inter-American Court during this period, as well as participation in the OAS General Assembly and activities with other regional and international human rights mechanisms. I also acknowledge here the important interaction with the Court, apart from cases, as we continued and deepened our dialogue for the betterment of the Inter-American system of human rights. Chapter 2 accounts for the management of the petition and case system. These statistics are presented online in a new, interactive, and dare I say, exciting multimedia system. The user can choose the year or years and the country or countries for which information is sought, and the statistics are generated instantly in a matter of seconds. This is a dynamic application that complements the static graphics we have used until late last year. The new interactive multimedia system has 3 sections, and you are seeing them on your screens if you look up. In the first one, the user can choose one of the OAS member countries, all 35, or any group of countries, and see the statistical data from 2006 to 2014 for petitions received, decisions on processing, reports approved on admissibility, inadmissibility, merits, friendly settlement, and archiving, cases sent to the court, and requests for precautionary measures received and granted. In the second section, the user can analyze comparative data among countries by year, while the third section is directed at seeing the whole picture of the Commission's activities on petitions, cases, and precautionary measures. The Commission hopes that this system will contribute to greater transparency and to improved access to the information regarding our system of petitions and cases and our protection system. This system allows us to present complex information in an easy and friendly manner that enables any interested party to immediately generate graphics with the specific data they are looking for, as well as to download it and share it. Chapter 2 also contains the reasoned resolutions regarding precautionary measures. The issuance of these resolutions began in August 2013, if you remember, when the amended Commission Rules of Procedure entered into force.
These reforms, which sought to enhance juridical certainty while securing accessibility and flexibility for victims, codify the objective criteria used by the Commission for granting precautionary measures, and that is urgency, seriousness, and irreparability. The resolutions on precautionary measures set out the parameters used by the Commission in determining the requisites of urgency, seriousness, and the irreparable nature of each specific case. Accordingly, the summaries of the precautionary measures granted after the rules entered into force include a link to the full resolution prepared by the Commission. Chapter 3 is devoted to the activities of the thematic rapporteurships. It contains detailed information on the work of each of the 7 members of the Commission during 2014 in their respective capacities as thematic rapporteurs. These include thematic reports, working and promotional visits, supervision of cases, requests for information and recommendations to states, and press releases. During 2014, the Inter-American Commission approved the following thematic reports: the Right to the Truth in the Americas, considerations related to the ratification of the American Convention and other Inter-American human rights treaties, missing and murdered indigenous women in British Columbia, Canada, and the report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Chapter 4A provides an overview of the human rights situation in the hemisphere during 2014 as part of the Inter-American Commission on Human Rights monitoring powers. In this regard, the Inter-American Commission highlights 4 matters of concern: citizen security, discrimination based on national origin, discrimination based on ethnic or racial origin, and the situation of migrants. In this same section, there is an analysis of some key aspects concerning the level of compliance by states with the recommendations of the Commission and the decisions of the Inter-American Court. Additionally, this section includes a list of all of the press releases and requests for information made to member states, key tools for the Commission's discharge of its monitoring mandate. Chapter 4B comprises the special reports on the situation of human rights in those member states considered necessary by the Commission on the basis of the situation monitored during that year. For 2014, those states are Cuba and Venezuela, identified by the Commission through the careful application of the criteria, methods, and the procedure identified in the Rules of Procedure reformed in 2013. The special reports included in Chapter 4B are based on publicly available information and are submitted to states to give them the opportunity to respond and provide additional information for consideration by the Commission before final approval. The Commission has refined the methodologies it uses to monitor the situation in member states, which includes the possibility of inviting the Inter-American Commission on Human Rights to an on-site visit as one of the mechanisms. Chapter 4B could not, for example, have included Honduras, which was in this section last year, due to the fact that the Commission conducted an on-site visit to that country in December 2014. Accordingly, the Commission's follow-up of the situation in Honduras will be done by means of a country report to be approved during 2015. With respect to Cuba,
The commission finds that restrictions on political rights, as well as on the rights association and freedom of expression, along with the lack of independence of the judiciary and restrictions on freedom of movement, are factors that have led to a situation of permanent violation of the human rights of the population of Cuba. During 2014, the information available to the commission indicates that the general human rights situation has not varied. The above referenced violations persist, along with severe repression aimed at human rights defenders and restrictions on their work. Also, the commission has learned of instances of discrimination and violence against LGBTI persons and against persons with disabilities in Cuba. In this section, the commission welcomes the restoration of diplomatic relations between the governments of Cuba and the United States, but at the same time reiterates its concern about the negative impact on the human rights of the inhabitants of Cuba caused by the economic and commercial embargo imposed by the United States against that country. The Inter-American Commission underscores that this does not exempt the state of its international obligations under the American Declaration. As regards Venezuela, the Commission has concluded that during 2014, the enjoyment of human rights in that country has been affected by legal and administrative restrictions as a result of legislative changes during the last few years. Also, the Commission observes that the lack of independence and autonomy of the judiciary with respect to political power is one of the weakest points of Venezuelan democracy. The report points to acts of violence against journalists and the media, statements by high-ranking political officers that have the effect of delegitimizing the work of human rights defenders, the use of the power of the state to criminalize human rights defenders, misuse of the judicial system to persecute pacific protest, and criminal prosecution of political dissidents. Finally, the Commission has taken into account the high levels of impunity in Venezuela, the serious situation of citizen insecurity and violence in detention centers, among other elements that negatively affect the exercise of the right to life and personal integrity of the population of that country during this period. Chapter 4 addresses the follow-up to the recommendations made in the country reports on the situation of human rights in Jamaica, published in 2012, and Colombia, published in 2013. In the follow-up report on Jamaica, the Commission recognizes important advances made by the state to address human rights issues, but continues to observe shortcomings and challenges in the implementation of the recommendations of its 2012 country report. Accordingly, the Inter-American Commission continues to closely follow up on matters pertaining to citizen security, violence at the hands of members of security forces, and measures put in place to establish responsibilities. In this regard, the Commission continues to be concerned about reports of persecution against members of civil society organizations as a consequence of their work in defense of human rights, the recent reopening of police detention establishments, as well as temporary detention centers to house juveniles, and continued acts of violence and discrimination against vulnerable groups, including LGBTI persons and persons living with HIV. The Chapter 5 section on Colombia follows up on the recommendations of the Commission in its Truth, Justice, and Reparations fourth report on the situation of human rights in Colombia. The Commission reiterates to the Colombian state the need to continue applying efforts to achieve compliance with the recommendations of the report that was adopted after the 2012 on-site visit, and also to preserve the advances in place. In this regard, the Commission recognizes that the state continues to implement important human rights public policies to face the complex reality of the conflict.
as well as the impulse given by the government to measures for the attention of victims of violations and for the protection of persons at risk, along with the significant investment in human and financial resources for these areas. The Commission reaffirms its commitment to cooperate with the Colombian state in its search for solutions to problems and challenges identified, and to continue providing assistance within the scope of its mandate in the process of implementation and follow-up of the measures applied by the state as part of its goal to effectively confront the obstacles faced by victims of human rights in Colombia and to comply with its international obligations. Chapter 6 underscores the challenges faced by the Commission in terms of staffing and financial resources. This chapter also includes information regarding the new structure proposed by the Executive Secretariat and approved by the Commission with a view to better face the challenges it faces, especially those relating to procedural backlog in an equitable manner, beneficial to all states and stakeholders. This restructuring was approved during the 153rd sessions, and currently the Secretariat is carrying out the administrative processes to implement it, including the necessary actions by the OAS General Secretariat. The Commission must continue to rely on external funding to respond to the increasing demand for its services throughout the hemisphere. In this regard, I would like to express special thanks to all member states, permanent observers, and other agencies for the contributions made in 2014. The report gives a clue to the initiatives on the horizon for the Commission. These are not necessarily brand new directions, but perhaps a sharper focus on some persistent troubling areas. One is the issue of race, a subject that, as the Rapporteur for the Rights of Persons of African Descent, has particular resonance for me. On assuming my mandate in 2012, I felt the need to examine not only the situation of race in Latin America, a subject that had preoccupied the Commission, but to turn my lens on race in North America. I was particularly interested in race and criminal justice and race and poverty. As fate would have it, the Trayvon Martin tragedy happened almost immediately after I joined the Commission. My rapporteurship has pressed this issue of criminal justice and race with targeted hearings and press releases. We could not have predicted the ongoing situation in the USA today, which is of grave concern to us, though we had a deep sense of the injustices that persist. In the interim, I held two academic sessions on the subject of race in North America and Canada, collaborating with the McGill, Osgoode Hall Universities, and the African Legal Services Clinic. However, the attempt to formalize a report on criminal justice and race was not an easy task, the lack of funding being the first obstacle. While this problem is not entirely solved, I can announce today that we have now formally initialized this report on criminal justice and race in the US. Another important new focus is a deepening engagement of the Commission in the area of economic, social, and cultural rights through its various mechanisms, as a reflection of an interest expressed by OAS member states and other actors of the system. The Specialized Unit on Economic, Social, and Cultural Rights has been leading this important work, with the next step being the establishment of a special rapporteurship on economic, social, and cultural rights. Let me remind you that the Commission opened a special fund to raise financial resources to enable the creation of this special rapporteurship, and that there is a standing invitation to OAS member states to make voluntary contributions to achieve this objective. Mr. President, distinguished representatives and observers, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, as we reflect on our activities for the last year, I would like to reiterate
that the Commission is fully aware of the social, political, and economic realities of the region, but also that the burden of responsibility for ensuring the full enjoyment of human rights, as well as for the consequences of their violations, resides in the state. We cannot fulfill our mandate properly without the cooperation and full engagement of states, as well as civil society organizations, victims and their families, and a wide range of persons and institutions. We look forward to continue to work with all of you and with all these other stakeholders toward the common goal of ensuring that human rights are a reality in every corner of the Americas for all persons, regardless of their race, nationality, creed, sexual orientation, economic status, or any other distinction. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Antoine, for your comprehensive and informative presentation concerning the work of the Inter-American Commission on Human Rights. I now offer the floor to the delegations wishing to refer to this point of the order of business. I see that Mexico has requested the floor. Ambassador Rabassa, the floor is yours. Ya. A la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abin-Merchet. Agradecemos muy cumplidamente la presentación del informe anual de la Comisión correspondiente al año 2014, que da cuenta de los desarrollos más relevantes, no solo del trabajo del órgano interamericano, sino también de la situación general de los derechos humanos en la región y del sistema de peticiones individuales. Señor presidente, México es uno de los estados de la región con un compromiso serio con el sistema interamericano de derechos humanos y con el trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prueba de ello fue la celebración del 152 periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México, del 11 al 15 de agosto del año pasado, 2014, así como las visitas a México de los relatores sobre los derechos de los migrantes, sobre los derechos de las personas privadas de libertad y sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. El caso del periodo de sesiones celebrado en la Ciudad de México ilustra el apoyo de mi país a la implementación de las reformas al reglamento, políticas y prácticas institucionales adoptadas en el año 2013, que resultaron del proceso de fortalecimiento del sistema, en el sentido de acercar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los países y sociedades del hemisferio. Ello consistente también con las resoluciones relevantes de la Asamblea General en la materia. México ha tomado nota de los avances que ha registrado la Comisión en la puesta en marcha de las reformas a su reglamento. Al respecto, deseamos insistir en la importancia de profundizar la aplicación rigurosa de dicho marco normativo, a fin de asegurar la mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema, desde las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus representantes, hasta las propias instituciones gubernamentales. Tal es el caso, por ejemplo, de asuntos relacionados con la apertura y cierre de peticiones, la emisión de medidas cautelares y la búsqueda de soluciones amistosas. Consideramos que el capítulo estadístico del informe es una valiosa herramienta para contar con una radiografía del estado del sistema de peticiones individuales y su mecanismo de medidas cautelares. Dicho capítulo debería fortalecerse a fin de contar con cifras lo más certeras y comparables posibles. Relacionado con lo anterior, creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe buscar estrategias y mejoras para fortalecer su capacidad para atender las peticiones con mayor celeridad. Ejemplos de ello son el portal electrónico de peticiones o bien herramientas como el sistema de soluciones amistosas, en las que la Comisión podría desempeñar un papel activo de acercamiento entre las partes.
Mi país, en ocasión de la reunión convocada por la Comisión para un diálogo con los Estados miembros, después del último periodo ordinario de sesiones, tuvo ocasión también de presentar algunas propuestas para el mejoramiento de las sesiones públicas y un mayor diálogo con los Estados miembros. Por último, México está convencido de que el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y el diálogo en torno a este debe darse en forma continua, con mira siempre a asegurar que responda a las necesidades y retos actuales en materia de protección efectiva de los derechos humanos. Muchas gracias. I thank the Mexican ambassador for his intervention. I now offer the floor to Ambassador Lira of Chile. You have the floor. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Comisión Interamericana, comisionada Rosemary Bell-Antoine, muchas gracias por su presentación. Permítame también manifestar un saludo al secretario ejecutivo, don Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias por su presentación. Este macizo informe es una clara demostración de lo importante que es el pilar de los derechos humanos en la organización y en ello el destacado rol que le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia de promoción y protección de los derechos humanos y de la importancia prioritaria que deben seguir otorgando los Estados a su autonomía e independencia, de manera que pueda seguir desarrollando su importante trabajo. Para nosotros, como país que históricamente le debe a la Comisión, que le debe mucho a la Comisión, es importante que en informes como el que hoy se ha presentado, junto con mencionar aquellos aspectos en que se han presentado problemas en los países, se reconozca también los esfuerzos nacionales por elevar nuestros estándares de derechos humanos. Y en ello es muy importante el permanente apoyo y cooperación que puede brindar la Comisión, más allá de los avances concretos que se puedan ir logrando en materia de casos y peticiones y a la vez cumplimiento de recomendaciones. Para nuestro país es muy importante el seguir trabajando en el real fortalecimiento del sistema, con transparencia y en el marco de un permanente diálogo que involucre a los diferentes actores, para lo cual nos agrada ver cómo ello se va recogiendo año tras año en el informe. En tal sentido, vemos con satisfacción los esfuerzos por dar cumplimiento a las recomendaciones del proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Me refiero a la resolución 1/2013, a través de la inclusión de un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, en su capítulo cuarto. En otro aspecto y en relación con materias propias de mi país, quisiera primero rescatar especialmente en este año del informe, en el informe de este año, la visita realizada por usted, señora comisionada Bell-Antoine, a nuestro país en calidad de relatora para Chile y sobre los derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre los días 24 y 26 de noviembre del año recién pasado. Como sabemos, su objetivo principal fue el recopilar información sobre la situación general de los derechos humanos en el país y efectuar un examen detenido de la situación de los mismos para los pueblos indígenas en Chile. Debemos destacar que en esta visita sostuvo reuniones al más alto nivel, empezando por Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Asimismo, la visita permitió realizar una serie de reuniones de trabajo destinadas a avanzar en soluciones de casos buscando alcanzar arreglos amistosos. Como se informa debidamente, la Comisión avanzó en el desarrollo de su plan de trabajo para el establecimiento de una relatoría especial sobre temas relacionados con derechos económicos, sociales y culturales para fines del 2015,
a fin de profundizar su trabajo en esta materia. Nos alegramos mucho de ello y apoyamos este importante paso que se está dando. Y por cierto, aprovechamos la oportunidad para agradecer el trabajo que ya ha venido realizando la unidad DESC con mi país, en especial en cooperación en materia de derechos humanos y empresas, y en el lanzamiento del Plan Nacional en la materia. Agradecemos esta cooperación y esperamos que se pueda seguir consolidando, tal como ocurrió hace breves semanas con la asistencia de la comisionada Rosa María Ortiz y la especialista de la unidad DESC, Norma Caledani, a diversas actividades en el marco del lanzamiento del Programa de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Chile. Finalizo refiriéndome al tema del financiamiento de la Comisión. Sabemos que la situación no ha variado mayormente con relación a los años anteriores. Sin embargo, queremos dejar constancia que, como país, hemos ido elevando año a año nuestra contribución voluntaria para el mejor funcionamiento de la CIDH. Muchas gracias. I thank the Chilean ambassador for his intervention, and I now offer the floor to the distinguished representative of Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta y demás autoridades de la Comisión, distinguidos representantes y delegados. La representación de Paraguay agradece por su comparecencia ante esta comisión, a las distinguidas autoridades y la presentación del informe de labores de dicho organismo correspondiente al periodo 2014. El documento demuestra que la labor de la comisión ha sido particularmente intensa por los periodos de sesiones, las diversas visitas oficiales, el tratamiento de las peticiones y casos, las actividades, las relatorías y el seguimiento de las recomendaciones emitidas. El Estado paraguayo entiende que para el fortalecimiento del Estado de Derecho, un requisito esencial es el respeto y acatamiento de las medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión, y en tal sentido reitera su confianza en las decisiones que emanen de la misma. Asimismo, el Gobierno de Paraguay ha comprometido a todas las instituciones estatales en la prevención de las violaciones de derechos humanos y reafirma su compromiso y apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y a las obligaciones del país como miembro de esta organización. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Paraguay for her intervention. I now offer the floor to Argentina. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos agradecer la presentación del informe, así como la presencia de la presidenta de la CIDH, del secretario ejecutivo y demás miembros de la Secretaría Ejecutiva. Argentina destaca el valor que tiene la CIDH, no solo como parte de su historia, cuando en 1979 elaboró su célebre informe que denunció las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en mi país, sino que en la actualidad como herramienta que permite la alerta temprana, así como la elaboración de políticas públicas y el desarrollo jurisprudencial y legislativo. Agradecemos el informe, el que por primera vez cuenta con un monitoreo de la situación general de derechos humanos en toda la región, algo que había sido sostenido por Argentina en los debates en torno al fortalecimiento del sistema. Los temas allí abordados son el punto de partida para profundizar aún más la cooperación posible entre la CIDH y los estados, de modo que la CIDH pueda ser un apoyo en el desarrollo de políticas que permitan elevar estándares de protección en materia de derechos humanos. También destacamos que se haya incluido en el informe un análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, también un pedido que mi país había efectuado a lo largo de los debates. Nuestros países son hoy democracias dinámicas, muchos de los cuales se encuentran en un proceso de fortalecimiento de políticas con perspectiva de derechos, y es una buena noticia que la CIDH comience a tenerlos en cuenta en sus análisis.
Esto también quedó reflejado en el último periodo de sesiones, donde se comenzó a visibilizar a los derechos económicos, económicos, sociales y culturales con audiencias sumamente interesantes, como la relacionada con los problemas de los asentamientos urbanos, el trabajo de las industrias extractivas vis-à-vis la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos, los derechos sindicales, etcétera. Creemos que el establecimiento de la Relatoría de ESC será un hito fundamental para poder continuar con esta profundización. También valoramos mucho el acercamiento en el diálogo que ha habido con los estados a partir de la reunión que mantuvo la comisión con los estados miembros por región. Finalmente, volvemos a enfatizar en la necesidad de contar con un sistema universal que proteja con los mismos estándares a todos los habitantes del continente. Un sistema universal redundará en un sistema fortalecido. Muchas gracias, presidente. I thank the distinguished representative of Argentina for her intervention. I now offer the floor to Jamaica. Thank you, Chair. Good afternoon. My delegation wishes to thank the President of the Commission for her presentation of the annual report. We also thank the commissioners, the executive secretary, and the assistant executive secretary who are present here this afternoon, and their dedicated staff for the hard work and support of member states. Jamaica welcomes the report of the Commission on Human Rights presented today to the CAJP, and continues to offer its full support to the Commission in its work towards the promotion and protection of human rights in the hemisphere. We think that it is important to continue to support the independence of the Commission. This does not mean, however, that it is above criticism. Within the last 18 months, the Commission has held public hearings on three occasions concerning issues of human rights as it relates to Jamaica. As stated by the President of the Commission in her report, the Commission in 2012 published its report on the human rights situation in Jamaica, and in 2014, it prepared a follow-up report on Jamaica. The government of Jamaica continues to study aspects of the report and to address issues raised by the Commission in a systematic way. We do not always agree with the recommendations of the Commission, but in many instances, we find the Commission's recommendations to be insightful and very useful. There are a number of petitions from Jamaicans currently before the Commission, and we undertake to respond to these petitions in a timely and thorough manner. Finally, Jamaica renews its call for the OAS system to be more representative on human rights matters. We believe, in particular, that the Commission should continue with its efforts to increase participation of common lawyers and lawyers from the Caribbean in its work. Such participation will enhance the richness of the jurisprudence emanating from the Commission. Thank you, Chair. I thank the distinguished representative of Jamaica for her intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta. La delegación de Uruguay agradece el completo informe anual de la comisión efectuado a cargo de la señora presidenta Rosmarie Bel Antoine. A su vez, aprovecha la ocasión para reafirmar su posición tradicional de firme respaldo al sistema interamericano de derechos humanos y al funcionamiento de sus dos órganos principales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al constituir ellos con autonomía e independencia una garantía para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. A su vez, desea reiterar nuestra delegación la importancia que otorga al trabajo y al rol desempeñado por las relatorías, al diálogo con la sociedad civil y a los esfuerzos tendientes a la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente.
I thank the distinguished representative of Uruguay for his intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of the Dominican Republic. You have the floor, ma'am. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Deseamos saludar a la señora presidenta, al secretario ejecutivo y a la secretaria ejecutiva adjunta. Señor presidente, la delegación de República Dominicana ha tomado nota de la presentación del informe por parte de la comisionada Rosemary Bell Antoine. Y asimismo, hemos tomado conocimiento del contenido del informe escrito y deseamos hacer algunas observaciones y precisiones en relación al tema discriminación por motivo de nacionalidad. Mi delegación quisiera reiterar en esta comisión que en la República Dominicana ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana será despojada de ella. El gobierno de nuestro país ha trabajado en una legislación especial que presentó como fórmula para atender la situación de estas personas nacidas en territorio dominicano y que en la actualidad no poseen ningún tipo de documento, así como para ofrecer soluciones a los desafíos que tenemos en materia de registro y documentación de sus ciudadanos y, por otro lado, en cuanto al control migratorio de los ciudadanos extranjeros. Esta es una problemática compleja que data de décadas. Tanto los países amigos como los organismos internacionales a quienes hemos explicado la situación han convenido en que nos enfrentamos a una multiplicidad de casos y situaciones que ameritan evaluación individual. Ahora bien, independientemente del estatus migratorio, el gobierno dominicano siempre ha garantizado a las personas que se encuentran en el territorio nacional todos sus derechos, incluyendo el acceso a los servicios públicos como el de la salud, área en la que el gobierno de nuestro país gasta unos 150 millones de dólares solamente en nacionales haitianos que cruzan la frontera para beneficiarse de la cobertura universal que otorga nuestro sistema de salud. Asimismo, se garantiza el derecho a la educación, el derecho al acceso a la justicia, el respeto a los derechos laborales. Por otra parte, el gobierno dominicano desea expresar, y lo ha hecho en otros foros, su respeto a la decisión de sus órganos jurisdiccionales y a su independencia. La sentencia del Tribunal Constitucional es un precedente vinculante para el Poder Ejecutivo, me refiero a la del tema de nacionalidad, que además ha sido reafirmada en otras cuatro decisiones. Desconocerla sería subvertir el orden constitucional. Al mismo tiempo, el presidente de la República, Danilo Medina, expresó la firme decisión del gobierno dominicano de preservar los derechos fundamentales y reconocer los derechos adquiridos de todas las personas que habitan el territorio. Por otro lado, para atender el tema migratorio, se inició una campaña masiva de información que está acompañada de la captura de información en las oficinas de gobernación en todo el país y directamente en las empresas del sector agrícola y de la construcción para comenzar a formalizar las solicitudes de regularización de extranjeros. En el año 2014, el Estado Dominicano puso en marcha la iniciativa más ambiciosa de la historia de la República Dominicana en materia de regularización y documentación para la población extranjera. El objetivo es poner fin a décadas de irregularidades y arbitrariedades que han llevado a situación de indefinición y vulnerabilidad a algunos grupos. Para lograrlo, se han establecido diferentes mecanismos aplicables en los distintos casos en que se encuentran estas personas, ya sean migrantes en situación irregular o personas nacidas en el país de padres extranjeros que carecen de documentación. Este gran esfuerzo se concretó en dos grandes iniciativas: el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular y la aprobación de la Ley Especial número 169-14 para la naturalización. El Plan de Regularización dispone la posibilidad de que el extranjero en situación migratoria irregular adquiera alguna de las categorías migratorias establecidas en la ley. Durante los 18 meses que durará el plan, que vence ahora el 16 de junio, se ha prohibido mediante decreto presidencial las deportaciones de extranjeros que se hayan acogido al mismo, mientras dure el trámite de su solicitud.
Por su parte, la Ley Especial 169-14 reconoce como válidos los documentos de aquellas personas que cuentan con actas de nacimiento y otros documentos otorgados a partir del año 1929. Además, la ley establece un mecanismo para dotar de estatus regular también aquellas personas, hijas de ambos padres extranjeros en situación irregular y que no han tenido ningún documento. Para dar servicio a ambos grupos se han establecido en el país 24 centros de atención que cubren casi la totalidad del territorio nacional. De la misma manera, para facilitar el acceso a los interesados, el gobierno ha incorporado instituciones y organismos con experiencia y el conocimiento necesario en la materia, entre estos el ACNUR, OIM, UNICEF y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otros. Contrario a todos los demás planes de regularización de la región, en el caso de la República Dominicana, los planes son gratuitos para las personas interesadas. Se han invertido alrededor de $25 millones. Todo este proceso, que ha sido parte fundamental del diálogo entre la República Dominicana y Haití, se está llevando a cabo con la colaboración de las autoridades de ese país, que se han comprometido a otorgar a sus nacionales los documentos necesarios. Como resultado de todas estas acciones, más de 180 mil extranjeros en situación irregular han iniciado ya, hasta la fecha, su regularización y 8,755 han iniciado el proceso de naturalización especial. Junto a estas políticas públicas, el gobierno ha reforzado considerablemente sus esfuerzos para el control y la seguridad de la frontera, a fin de evitar la llegada masiva de extranjeros irregulares con la finalidad de beneficiarse de este plan. Creemos que es justo afirmar que la apertura del diálogo bilateral con Haití ha logrado que en estos 12 meses nuestras relaciones hayan avanzado más que en los últimos 50 años. De la misma forma, en materia de reconocimiento y regularización de derechos de los migrantes en la República Dominicana, se ha avanzado más que en muchos otros países en décadas. Para concluir, señor presidente, deseo informar a esta comisión que en este momento las autoridades dominicanas se encuentran elaborando un plan nacional de derechos humanos. Y este plan viene realizándose a través de un proceso de consulta nacional con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Y se han realizado hasta la fecha 4 encuentros en varias poblaciones de la República Dominicana. Justo en el día de hoy se está realizando una de estas consultas en la ciudad de Barahona. Con esta se busca medir el cumplimiento de las políticas de derechos humanos y se espera que el plan esté listo para final de año. Señor presidente, el gobierno de la República Dominicana reitera su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero cualquier interpretación antojadiza del mismo, en modo alguno, puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir sus normas internas en materia de nacionalidad. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of the Dominican Republic for her intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of Peru. Muchas gracias, presidente. Mi delegación desea agradecer el informe que nos ha alcanzado la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la presencia de su secretario ejecutivo, de la secretaria ejecutiva adjunta y del personal de la comisión que nos acompaña esta tarde. Presidente, el Perú reitera su compromiso con el respaldo y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este compromiso se reitera al margen de las diferencias que el Perú pueda señalar respecto del tratamiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinda a peticiones relacionadas con personas sentenciadas por el Poder Judicial peruano por la Comisión de Delitos de Terrorismo. En el Perú prima el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y en esa línea reafirma su decidido respaldo al fortalecimiento de la labor del sistema y la necesidad de asegurarle los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Muchas gracias.
I thank the distinguished representative of Peru for his intervention. I now offer the floor to Ambassador Velasquez of Venezuela. You have the floor. Gracias, Presidente, y buenas tardes a todos y todas. Presidente, nuestra delegación quiere saludar a la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la profesora Rosmarie Antoine. Saludar también a la Secretaría Ejecutiva. Presidente, esta delegación reflexionó profundamente si valía la pena hacer una intervención hoy. Y esa reflexión era basada en información que nosotros tuvimos a finales de año de la intención de incorporar a Venezuela en el capítulo 4 o mantener a Venezuela en el capítulo 4, porque durante años somos miembros permanentes del capítulo 4. Y también reflexionamos porque supimos que había otros países en la lista para incluirse en el capítulo 4. Y se produjo todo un lobby en el sentido de evitar que esos otros países estuvieran en el capítulo 4. La conclusión era más fácil tener a Cuba y Venezuela en la lista, por lo cual la información que se está confirmando hoy no es sorpresa. Ya ni siquiera lo lamentamos. Lo que sí es que, mirando toda la información estadística que se presentó que se hizo en su presentación, Presidenta, esa información estadística no aguanta un análisis científico para poner en evidencia que Venezuela no debe estar en el capítulo 4. Y que definitivamente el tener a Cuba y Venezuela en este capítulo no da una buena señal para la Comisión. Nosotros hemos tenido mucha esperanza en términos de que la Comisión puede lograr su verdadera autonomía. Y cuando nos referimos a su verdadera autonomía es que sabemos todo el manejo que se hace y con todo el respeto de los comisionados y de la Secretaría, pero ustedes conocen que hay todo un manejo de presión para que efectivamente Venezuela y Cuba se mantengan en el capítulo 4. Entonces, lo que evidencia esta decisión es el carácter meramente político de la inclusión de estos dos países en el informe. Con lo cual, hay una contradicción entre lo que muchos pregonan, que la Comisión es autónoma, y nosotros realmente lo ponemos en duda. Si miramos también toda una serie de situaciones lamentables que pasan en nuestro continente, y recientemente otros elementos que se han ido sumando a situaciones, llama la atención que países donde se ejecuta la pena de muerte, donde se cometen a diario crímenes de intolerancia, odio, racismo, no están dentro del capítulo que dice motivos de preocupación. Entonces, hay unos elementos que sí preocupa a la Comisión, otros que no preocupa. Nosotros hemos hablado del tema de las protestas pacíficas. Mirando un poco lo que sucedió en Baltimore, cómo reaccionó la población, una reacción ante un hecho muy lamentable. El presidente de los Estados Unidos y muchos personeros políticos se refirieron a lo que allí estaba pasando como actos criminales. Nosotros queremos decir que Venezuela constitucionalmente acepta y protege las protestas pacíficas, pero también tiene, y tomo solamente un ejemplo de los diferentes elementos que se mencionan en el informe, pero también el Estado venezolano tiene que ser garante de los derechos de las otras personas. Me refiero concretamente, si miramos los hechos muy lamentables sucedidos hace un año en Venezuela, podemos ver situaciones donde muchos niños y niñas estuvieron en peligro.
muchas instituciones educativas fueron destruidas. O sea, hay muchos otros elementos que lamentablemente no se reflejan por esta presión política que hay para mostrar los otros elementos de lo que sucede en Venezuela. Miramos que no solamente hay víctimas de un lado, sino que hubo víctimas en general de todos los venezolanas y venezolanos. Y ya algunos conocen, por ejemplo, un movimiento que se formó de otro grupo de personas que se sienten no visibilizadas, no atendidas, y es el Comité de Víctimas de las Guarimbas, donde hubo casos de gente que perdió la vida, que fue degollada justamente de esos temas. Entonces yo creo, como venezolana y como representante de la delegación de Venezuela en este momento, que hay que ser objetivo. Nosotros pregonamos, creemos y con fe que los derechos humanos deben ser protegidos, deben ser respetados. Y la verdad es que nos gustaría un fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero donde las dos, donde la información de lado y lado se manejara con objetividad. Sabemos que, bueno, muchos países tienen bastante que agradecerle a la Comisión, porque fue una comisión que en otros tiempos protegió los derechos humanos violados por muchas de las dictaduras de derecha. Pero sentimos que no hay ese mismo tratamiento con otro tipo de democracia, con otro tipo de movimientos progresistas en la región. Y repito, es muy preocupante, y utilizo la palabra preocupante porque el capítulo 4 habla de motivos de preocupación, que solo Cuba y Venezuela estén en el capítulo 4. Nos gustaría, por ejemplo, en el caso de Cuba, y me voy a referir a Cuba porque ellos no tienen cómo defenderse, por lo menos en este espacio, o reaccionar en este espacio. Miremos todo lo que hace Cuba a nivel mundial, lo que ha hecho el gobierno de Cuba con mostrando solidaridad, apoyo, y todas esas cosas no se señalan. Entonces, bueno, a nosotros nos invitó o nos llegó una comunicación donde decía que se podría reconsiderar la permanencia de Venezuela en el capítulo 4 si aceptábamos la visita in loco de la CIDH. Nosotros queremos reiterar hoy que este condicionamiento no lo aceptamos y que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y respetamos a los países que sí lo aceptan, Venezuela no negocia su soberanía. Gracias, presidente. I thank Ambassador Velasquez for her intervention, and I now offer the floor to the distinguished representative of Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. La delegación de Nicaragua quiere agradecer a la doctora Rosemary Bellantoine por su presentación del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente quiere reconocer en mi delegación la presencia del doctor Icaza y la doctora Bimarché y personal de la Secretaría de la Comisión. Agradecemos igualmente a los invitados que están en sala de las diferentes ONG que trabajan sobre estos temas. En primer lugar, voy a referirme a algunos aspectos que consideramos de que de alguna manera pueden ser elementos importantes, interesantes, en los cuales se ha visto un esfuerzo de la Comisión por tratar de avanzar en alguna dirección. Hemos visto cómo se ha abordado el tema relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, que abre un espectro más amplio. Antes, la Comisión Interamericana antes tenía solamente un parche, es decir, miraba como a los piratas, con un parche en el ojo, entonces solo se miraban derechos civiles y políticos. Ahora se ha ampliado ese espectro, lo cual es un elemento interesante.
Otro elemento es de que, de alguna manera, han habido algunas reformas a su reglamento. No obstante, aún no se alcanza el objetivo deseado, pero sí, por lo menos han entrado en ese proceso de reforma tendiente, de alguna manera, a tomar en cuenta algunas recomendaciones de los estados. No obstante, todavía el proceso de perfeccionamiento del sistema interamericano es un proceso constante, perpetuo, continuo, que debe proseguir. Por lo tanto, el diálogo debe proseguir. Existen, ahora voy a los palos, como dicen, existen algunos elementos relacionados con competencias en las cuales la Comisión Interamericana sigue invadiendo esferas de otros órganos, tales como la Corte Interamericana. Y esto estoy hablando precisamente del elemento relacionado con las medidas cautelares. Es la Corte la facultada para dictar las medidas provisionales. Sin embargo, pues hay un escenario ahí de equilibrio, pues, en cuanto al tratamiento de ese tema, pero realmente no es una función que le compete a la Comisión, sino a la Corte Interamericana. Eso en cuanto a ese elemento. Vemos la presentación de un informe, se presenta la novedad del capítulo cuarto con un informe que por primera vez trata de hacer una evaluación general. Y se agrega en el mismo capítulo cuarto, que es el capítulo central, un informe político. Entonces, seguimos simple con la misma problemática que habíamos planteado, de que seguimos con un informe con un doble estándar, ¿verdad? Un informe que cuenta con capítulos generales, sobre situaciones generales, y un informe con un capítulo político destinado con nombre y apellido. Destinado con nombre y apellido, lo que realmente coloca en un doble estándar la situación de los derechos humanos en la región, sin tomar en cuenta de que existe todavía el problema de la universalidad del sistema, ¿verdad? Bueno, todos reconocen las competencias de los órganos del sistema, entonces existe y permanecen aún las asimetrías, obviamente no es culpa de la Comisión, pero sí permanecen estas asimetrías y vienen a ser reflejadas de una manera tal. Es evidente de que hay un trasfondo con respecto al tema del capítulo cuarto B, en este caso, del cual la CIDH no ha logrado desprenderse. Hay problemas con la autonomía de la Comisión porque no se les deja que sean autónomos. Este es un reflejo precisamente de que hay problemas con la autonomía. Se alega que la Comisión tiene autonomía, esto es uno de los problemas, no pueden ser autónomos todavía la Comisión, no ha llegado todavía a esa fase. Entonces, se sigue todavía enclaustrada en un esquema de guerra fría, haciendo análisis sobre países. Hay un esquema de guerra fría todavía en la concepción de estos elementos. Entonces, eso tiene que desaparecer, pues, eso tiene que desaparecer de alguna manera, para que pueda dársele vuelta a la página y más bien tener informes tendientes a promocionar los derechos humanos, a rescatar las cosas que los estados han realizado, a positivizar y exhortar sobre aquellas cosas que obviamente hay que componer y mejorar, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema obviamente pues sigue siendo un sistema a dos niveles. El monitoreo por parte de las relatorías también ha mejorado. No obstante, sigue todavía separado el elemento relacionado con la temática de libertad de expresión, pues sigue teniendo su autonomía, no se resiste a hacer un informe de relatoría todavía, ¿verdad? Todavía quiere tener su perfil propio, ¿verdad? Y estar por encima del resto de las relatorías. Pero bueno, ese es parte del ejercicio de la dinámica que todavía tenemos que trabajar. Entonces, nos preocupa que de todo este esfuerzo que ha hecho la Comisión, porque hay que reconocer que también ha habido un esfuerzo por rescatar información, por tocar aspectos sustanciales y problemáticas muy delicadas en la región, incluso relacionados con los temas de los migrantes, con el tema de la pena de muerte, con el tema de los asesinatos de periodistas, y persecuciones pues, en contra de personas que trabajan en los temas de derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, vemos pues, que
que todavía hay que seguir trabajando de tal forma de que el informe tenga una mayor seriedad, objetividad y sobre todo tienda a fortalecer la situación de los derechos humanos en la región. Creemos de que trabajando en esa línea con un enfoque positivo vamos a poder trabajar de manera más conjunta con la comisión y en beneficio de la protección y promoción de los derechos humanos de los ciudadanos de la región. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Nicaragua for his intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of Guatemala. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece la presentación del informe y los esfuerzos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región, esfuerzo que el Estado de Guatemala acompaña. Asimismo, deseo hacer un reconocimiento por las herramientas tecnológicas que la Comisión ha puesto a disposición de los estados, las cuales han sido de gran ayuda y apoyo para nosotros. A la luz de lo anterior, manifestar la aspiración de mi gobierno de que la relación entre el Estado y la Comisión sea una colaboración a efecto de incrementar nuestra capacidad de atender y fortalecer las acciones en defensa de los derechos humanos de conformidad con las posibilidades de los estados. Aspiramos a una dinámica de colaboración porque representaría una oportunidad para avanzar en resolver elementos de carácter estructural que Guatemala viene sufriendo desde hace algunos años. Al final, como Estado, estamos convencidos de que debemos aprovechar la capacidad transformativa del acompañamiento de este órgano de una realidad que todos queremos cambiar en nuestros países. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Guatemala for her intervention. I now offer the floor to Ambassador Barahona of Costa Rica. You have the floor, sir. Gracias, señor presidente. Y permítame usted también agradecer no solo a los distinguidos colegas presentes y delegados, sino también a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no quisiera yo tampoco dejar de saludar a nuestro buen amigo de Cortés Auxiliar, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana también. Quisiera agradecer en nombre de mi país la diligencia de presentar este informe que siempre recibimos con atención, pero sobre todo con sumo respeto. En nombre de Costa Rica, me permito reconocer en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uno de los emblemas de esta organización de estados. Es desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde donde, a partir del rezo de la carta que rige a esta organización desde sus insignes orígenes, podemos nosotros solazarnos en las grandes conquistas democráticas, pero sobre todo en la permanencia de esas conquistas democráticas, que no han podido sustentarse sino a partir precisamente de la progresividad que no solo caracteriza, sino que ha de caracterizar la evolución de los derechos humanos, como no podría ser de otra manera si hablamos de tiempos modernos y si hablamos de progreso para nuestros pueblos. Premiamos y aplaudimos, de todas formas saludamos la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos parece, estimamos, es un reto oportuno que se impone la Comisión, pero que a la vez nos lanza a todos los estados que habremos de concurrir de distintas formas y en la medida de nuestras posibilidades a que esa iniciativa tenga éxito, a que esa iniciativa además tenga sobre todo un alcance profundo, que bien está haciendo falta en el continente más desigual del mundo. No hay que olvidar que los derechos de segunda generación comparten un mismo axioma, que es precisamente la igualdad. Y por eso entendemos que nunca es tarde para priorizar sobre los que hoy conocemos de manera abreviada como los DESC. Así que en buena hora, señora presidenta, que usted nos comparte esta noticia que nos habían adelantado y que esperamos que cuente con el conciábulo no solo de los estados, sino de la comunidad internacional como un todo,
que en esto debemos incidir más allá del discurso y del aplauso. Celebramos también que se priorice en la hoja de ruta que aquí se nos traza a partir de este plan que nos informa el 2014, pero nos proyecta también hacia el 2015 y en adelante, que se priorice, decía, la discriminación por motivos raciales. Ese es otro acento que consideramos justo, pero además también muy propicio en este preámbulo del decenio de los afrodescendientes, que por cierto hace unas semanas estábamos en medio del Consejo Permanente no solo celebrando, sino auspiciando y también procurando con enjundiosos conceptos que trajeron acá un nutrido grupo de expertos de nuestros países acompañar, fortalecer y de alguna manera también nutrir. La OEA se ha comprometido con esto y nos parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace eco de la voluntad de los estados de priorizar sobre la erradicación de la exclusión por motivos raciales, sin excluir otras, pero priorizar sobre esta desde una magistratura de influencia como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos parece que es un imperativo ético y ya no solo político o incluso jurídico que viene después. La comisión, podemos decir, fija con estas sumas a su hoja de ruta, más que temas, compromisos que apoyamos y no solo aplaudimos. Confiamos en que la comisión, a las puertas de una renovación importante, cuente con las herramientas y no solo con la lucidez que ya le reconocemos para profundizar el alcance de esos derechos humanos de segunda generación que decía tienen como denominador axiológico común la igualdad. El mismo requisito que ha hecho precisamente falta a los afrodescendientes en su historia. Yo no quiero extenderme porque me parece que el informe habla por sí mismo y nos obliga a nosotros a una meditación, a una reflexión, no solo acá, en nuestras misiones y en los distintos foros de esta organización llamados a cuento en la protección de derechos humanos, sino que no es solo la comisión, sino también más específicamente otras instancias. Cito una, la Comisión Interamericana de la Mujer, por ejemplo, y otras tantas que hacen lo propio en su ámbito de especialidad en cuanto a la promoción de derechos humanos, diría yo, más específicos, si se me permite la expresión, sino también, desde luego, en nuestras capitales y en general en nuestros países, porque estos informes, si bien es cierto, ello no ocurre con tanta frecuencia, debieran ser objeto de estudio y de análisis pormenorizado en nuestras cátedras, en nuestros medios de comunicación, incluso, por qué no decirlo, en nuestros foros políticos. Y creo que hacia eso la OEA como un todo puede sumar bastante y no debe dejar en solitario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como emblema que es de esta organización. Quedan tareas, eso es cierto, son importantes los retos que se han autoimpuesto, pero quedan tareas que, sin embargo, confiamos podrán ustedes seguir priorizando en cuenta la modernización a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para poder tener un diálogo más directo con las partes y que el acceso a la justicia interamericana sea cada vez menos oneroso, más al alcance de los participantes del sistema y sobre todo en ese tanto más cercano. Y cierro diciendo que nos parece que uno de esos retos, nada más para los efectos que correspondan, ha de ser desde luego la procuración, que siempre el reto de cualquier administración de justicia nacional o internacional, la procuración de justicia pronta y cumplida, que siempre es un reto que implica elementos de raigambre tan básica pero tan importantes como
como los retos burocráticos, pero que también tienen que ver, digamos, con decisiones que hay que tomar en tiempos que demandan cada vez mayor cercanía y mayor celeridad para cualquier instancia pública, nacional o internacional. Agradezco mucho, presidente, la paciencia de haberme permitido extenderme un poco con estos conceptos que desde Costa Rica queríamos imprimirle a esta sesión de esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Para terminar, simplemente diciendo muchas gracias por la labor que realizan ustedes. Señora presidenta, por favor, extiéndaselo así al resto de sus compañeros comisionados. Gracias de nuevo. I thank the Ambassador of Costa Rica for his intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of Ecuador. Gracias, señor presidente. Permítame en primer lugar saludar a la señora María Rosmarie Bel Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y expresarle lo siguiente a nombre del Ecuador con respecto a la presentación del informe. En primer lugar, el Estado ecuatoriano rechaza enérgicamente el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presentar los mismos errores que ya han sido manifestados en años anteriores, por ser notablemente sesgado y no contrastar la información obtenida con todos los actores involucrados. Se lamenta de sobremanera la falta de información sobre los demás derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evidenciando así el desequilibrio financiero por el reporte limitado que hacen las relatorías de otros derechos, a diferencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Para un ejemplo, la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres cuenta solamente con 4 páginas, la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes solamente con 3 páginas, mientras que la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión tiene 449 páginas. En cuanto a las medidas cautelares, el Ecuador ha expresado su posición con respecto a esta competencia autoatribuida por la propia CIDH, reiterando una vez más que dicha competencia no se encuentra contemplada ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni en el Estatuto de la Comisión, razón por la cual el Estado ecuatoriano lamenta que el informe de la CIDH no recoja las respuestas que el Ecuador ha dado a este tipo de acciones. Del mismo modo, Ecuador ha enviado oportunamente la respuesta sobre los motivos por los cuales no se ha participado en las audiencias convocadas por la Comisión, por haberse convertido en un espacio altamente politizado y por ventilarse casos particulares, cuando la naturaleza de las audiencias es presentar la violación sistemática de un determinado derecho en un Estado parte, violaciones que hasta el día de hoy no han podido ser comprobadas de manera fehaciente por ninguno de los peticionarios. Con respecto al informe sobre la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, el Ecuador ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición crítica frente a esta relatoría, guiándose en fundamentos basados en su financiamiento, fuentes y metodología que aplica para elaborar su informe. Por tanto, resulta incomprensible que, pese a estas alertas, la CIDH, una vez más, haya aprobado una publicación con este tipo de información que de ningún modo contribuye a la promoción y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. El Estado ecuatoriano, una vez más, rechaza este informe tal como lo hiciera con el contenido de informes de años anteriores, ya que está plagado de imprecisiones, argumentos alejados de la realidad y sesgos en todos y cada uno de los apartados de la sección frente al Ecuador. La presentación de documentos como este, carente de rigor metodológico y cargado de versiones politizadas, pone en cuestión la legitimidad de la CIDH, de la Relatoría para la Libertad de Expresión y, por ende, de todo el sistema interamericano de derechos humanos. La libertad de expresión debe entenderse como un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención prohíbe la censura previa, pero también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, basándose en que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por agentes particulares que persiguen únicamente sus intereses y los fines de lucro. Uno de los objetivos del Ecuador es que la información sea libre, sea desarrollada por profesionales imparciales y, sobre todo, que se eviten los
monopolios de los medios de comunicación, como expresó el presidente Rafael Correa en la séptima cumbre de las Américas. Una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. De igual manera, dentro de este informe se hacen varias alusiones a delitos cometidos por terceros en los cuales parecería que se está coartando la libertad de expresión. Ecuador es un Estado que garantiza los derechos de todos los ciudadanos, por lo cual, frente a actos presuntamente delictivos, se han tomado las medidas necesarias para investigar a través de instituciones competentes y de esta manera brindar, de ser el caso, a las presuntas víctimas una reparación integral de sus derechos violentados. Pero no se pueden confundir actos de terceros en contra de periodistas como un acto del Estado en contra de la libertad de expresión. La legislación ecuatoriana, mediante la Ley Orgánica de Comunicación, estableció implícitamente que los medios de comunicación no pueden ir de la mano del sector bancario, tópico que no es tratado dentro del informe de la relatoría. Este tema fue abordado en el referéndum de mayo de 2011, cuando la mayoría de los ecuatorianos decidimos a favor de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares directa ni indirectamente de acciones y participaciones en empresas ajenas a las actividades financieras o comunicacional, según el caso. Finalmente, uno de los tantos puntos favorables de la Ley Orgánica de Comunicación, que no es destacado en el informe, es que la información de relevancia pública o de interés general debe ser veraz, oportuna, contextualizada y contrastada. Es así que se protege el derecho a la honra y a la reputación, evitando injerencias en contra de todos los ciudadanos y, sobre todo, permite tener acceso a fuentes de información verídicas y no parcializadas. En este sentido, el Estado ecuatoriano, una vez más, se encuentra realizando punto por punto observaciones y aclaraciones con la intención de difundir información veraz a la comunidad internacional y evidenciar la ausencia de objetividad, imparcialidad, rigurosidad metodológica y de contenido existente en el informe de la Relatoría. El Estado ecuatoriano desea reiterar su posición con respecto al proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando una vez más que son necesarios cambios estructurales, aunque respecta a la falta de universalización del sistema. El desequilibrio evidente en el sistema de las relatorías, lo que se puede ver reflejado en su propio informe, como ya se explicó en párrafos anteriores, y en la necesidad de que la sede de este organismo se encuentre en un Estado que sí haya ratificado el Pacto de San José. Finalmente, el Ecuador hará llegar estas observaciones por escrito a la CIDH. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Ecuador for her intervention. I now offer the floor to Ambassador González of Colombia. Muchas gracias y nuestro saludo, señor presidente de la Comisión. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosmarie Bel-Antoine. Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión, don Emilio Álvarez y Casa. Apreciados colegas y miembros de la Secretaría de la CIDH. Colombia valora la preparación y presentación oficial del informe que nos ocupa. Colombia ve en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su comisión, una de las columnas sustanciales y fundamentales para la vigencia de nuestra organización, la vigencia del Estado de Derecho, el resplandor democrático y, sobre todo, el cumplimiento de una de las funciones básicas que justifica la existencia de nuestras instituciones, que es la guarda de los derechos fundamentales de los habitantes de todo nuestro continente. Colombia valora y encuentra de la mayor importancia que en el informe que aquí se presenta se reconoce cómo nuestra nación se encuentra, como dice el informe, en un momento histórico en el que se concibe la celebración de un eventual acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Igualmente, el informe establece cómo el camino más corto establece cómo
el arma más contundente para prevenir graves violaciones de los derechos humanos es precisamente la paz, la solución del conflicto, la terminación del conflicto, porque ha sido el conflicto precisamente uno de los factores determinantes para la grave violación de hechos en materia de derechos humanos que no se deben repetir. En ese orden de ideas, valora el informe la participación de las víctimas. ¿Por qué? Porque precisamente los esfuerzos de paz y los esfuerzos de garantía de derechos humanos tienen en la satisfacción de los derechos de las víctimas su leitmotiv, su principio fundamental, su aspiración central. Por ello, encontramos de la mayor importancia que en el informe se destaquen estos aspectos y el lugar que ocupan los derechos humanos, e igualmente la disposición de la Comisión para trabajar con el gobierno en la búsqueda, en la exploración de ese no fácil camino del equilibrio de todos los factores que deben conducir a una paz con justicia, con no repetición, con la satisfacción de los derechos humanos fundamentales, con la reparación de las víctimas, con la verdad. Por ello, señor presidente y apreciados colegas, vemos en este informe y en este esfuerzo conjunto un paso de la mayor importancia y trascendencia en un continente en el cual hemos entre todos y con el apoyo de ustedes salir de ese, el único conflicto de esa raigambre que existe en nuestro continente. En segundo lugar, señor presidente, vemos con satisfacción, pero con responsabilidad y compromiso, que hemos salido del capítulo cuarto. Hace muchos años estuvimos en esa situación y hemos optado por un camino que comienza por un escrutinio internacional a una situación que no es fácil, pero que con toda objetividad ha de analizarse. Por ello, se realizó en diciembre de 2013 una visita in loco que condujo a un informe en el cual se identifican los desafíos, los problemas, los obstáculos, todos aquellos aspectos que en materia de derechos humanos de la más diversa índole hay que acometer para superar la situación. Ese informe recoge ciento y más recomendaciones y en este momento nuestra postura es precisamente la de asumir en un diálogo permanente, en un monitoreo, en un esfuerzo conjunto, el compromiso claro del Gobierno Nacional de nuestro país de redoblar, de triplicar esfuerzos para ir avanzando en el cumplimiento de esos desafíos, que desde luego no todos generan identidad y comunidad de apreciaciones. En muchos de ellos se comparten distintas perspectivas que con toda sinceridad hemos expresado, pero lo más fundamental, lo relevante, es que asumimos un esfuerzo conjunto para superar conjuntamente, para superar de consuno los distintos desafíos en esta materia. Por ello, serán innumerables los desafíos para seguir aproximándonos a estándares de civilización en materia de inclusión de afrodescendientes, de población LGTBI, de la mujer, de los niños, de la pobreza, que es ese mal que nos aqueja a todos y en los cuales todos tenemos que sumar esfuerzos. Pero entendemos que este diálogo permanente con la Comisión, sincero, con el respeto de la autonomía y la perspectiva de cada quien, han de conducir a una superación permanente de muchos años de esfuerzo, pero de una indeclinable voluntad en alcanzar los estándares a los cuales aspiramos. De igual manera, presidenta, celebramos, y aquí mi compañero, el embajador de Costa Rica, lo ha mencionado con toda claridad, el compromiso de esta comisión y de la organización frente al decenio de los afrodescendientes. Son cerca de 200 millones de habitantes de nuestro continente que requieren una acción, que requieren unas políticas públicas que garanticen equidad, inclusión, avance. Y por ello creo que el trabajo conjunto con usted y con la comisión para que América, nuestro continente, asuma ese reto y ese desafío, pues nos señalan un camino promisorio, no fácil, pero promisorio en ese trabajo conjunto. De nuevo, entonces, nuestro reconocimiento al desafío, a la importancia del horizonte conjunto, superar desafíos innumerables, desde luego, pero con todas las decisiones de hacerlo en forma conjunta, objetiva, sincera y con todo el esfuerzo que ello requiere. Muchas gracias, presidente. I thank the ambassador.
of Colombia for his intervention. I now offer the floor to the distinguished representative of Canada. Thank you, Chair. I'll be brief because we have a lot of agenda items here today, but on behalf of Canada, Commissioner Antoine, I'd like to thank you profoundly for this presentation, and moreover, to you and all the representatives of the Commission that are here today, we'd like to thank you for the valuable and vital work that you do in enhancing and supporting human rights in the region. As many of the ambassadors around the table have already said, this is really a key pillar for the OAS and one that Canada prioritizes, absolutely. Since we joined the OAS 25 years ago, this has been one of our priorities, and we have always supported a strong, independent, and autonomous commission, and we will continue to do so. Thank you again. We really appreciate this work, and we welcome this report wholeheartedly. Thank you. I thank the distinguished representative of Canada for her comments and for her brevity, and I now offer the floor to Ambassador Miranda of Panama. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, expresar el reconocimiento de esta misión a la honorable comisionada presidenta Rosemarie Bel-Antoine. Saludar la presencia del señor secretario ejecutivo de la CIDH, doctor Emilio Álvarez de Casa, y hacer extensivo este saludo a todo el personal de la CIDH que se encuentra presente en la tarde de hoy. La República de Panamá agradece la presentación del informe anual 2014 de la Honorable Comisión, el cual se nos presenta en un formato sumamente versátil que facilita la lectura de las actividades realizadas por la Comisión. Estamos conscientes del gran esfuerzo que hace la CIDH con las limitaciones presupuestarias que todos conocemos, para presentarnos un informe que definitivamente nos describe de manera detallada su labor. De la misma manera, agradecemos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por las recomendaciones realizadas en el capítulo 2 de su informe, las cuales serán puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes en la República de Panamá. Particularmente, señor presidente, queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Comisión tanto por esta presentación como por los avances alcanzados para poner en funcionamiento el denominado portal del Sistema Interamericano de Peticiones y Casos, en especial a su oficial Doris Lamas. Este portal, una vez se encuentre operativo, servirá como una herramienta de valor que seguramente permitirá el acceso directo y completo de todos los usuarios del sistema a la información referente a cada proceso de manera transparente, accesible, eficaz, efectiva y con la seguridad necesaria para salvaguardar la información sensible que ahí se maneje. En este sentido, estamos atentos a recibir la información que la CIDH nos pueda adelantar en cuanto a los términos de uso de dicho portal. De igual forma, queremos manifestar nuestra satisfacción con el llamado a reforzar la unidad de soluciones amistosas y reconocer en este sentido a la doctora María Claudia Pulido y a su equipo. Felicitamos a esta unidad por la presentación de este informe sobre el impacto del procedimiento de solución amistosa de la CIDH, el cual nuestro país acoge con beneplácito. En este sentido, no solo queremos destacar la gran importancia que tiene la utilización del mecanismo de solución amistosa para procurar un arreglo pacífico, voluntario y conveniente a todos los usuarios del sistema. También queremos destacar la necesidad de que la CIDH tenga una participación más activa, tanto en el ejercicio de su función de facilitar el desarrollo de las negociaciones, como en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes actoras del sistema y, de esa manera, complementar el desarrollo y conclusión de los procedimientos dentro del sistema de peticiones y casos. De ahí la importancia y responsabilidad de todos los actores del sistema en promover la utilización del mecanismo de solución amistosa. Y finalizo mi intervención, señor presidente, manifestando nuestra voluntad de seguir haciendo uso de este mecanismo.
con el propósito de concluir acuerdos que satisfagan la voluntad de ambas partes en procesos de carácter muy específico y especiales, reafirmando el compromiso de la República de Panamá en cuanto a la creación de precedentes y buenas prácticas para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en la región. Muchas gracias. I thank Ambassador of Panama for his intervention. I see that there are no more delegations asking for the floor. I take this opportunity to invite all states to submit their comments in writing, if they wish to do so, to the CAJP, and we will send those comments to the Inter-American Commission on Human Rights. At this time, I am pleased once again to offer the floor to Professor Antoine for any concluding remarks she may wish to make. Thank you very much. I would just like to thank all of you for attending this evening to listen to our report. Of course, this report is for the activities of last year. We continue the work this year. We hope to be able to meet some of the concerns that you have expressed, again, to reassure you in a fair and objective manner. And we continue to assess our mechanisms so that when we do report to you in good faith, that we can have your confidence and continue to be able to inspire with the work that we hope to do. Thank you very much. I thank Professor Antoine for her presentation before the CAJP this afternoon, as well as all the delegations that took the floor to refer to this point on our agenda. Many states in this committee are impressed with the level of activity of the Inter-American Commission on Human Rights. We note that there are challenges, but we are heartened by the energy and determination of the Commission and its Secretariat. We thank Professor Antoine again. We thank Emilio Alvarez Icaza, Elizabeth Abimershed, and all the members of the Secretariat for their work. We thank the other members of the Commission also. There being no further comments, I propose that the committee take note of the presentation made by Professor Antoine, Chair of the Inter-American Commission on Human Rights, and the comments made by the delegations, and we inform the Permanent Council of this decision. There seem to be no objections. That being so, we are agreed. Thank you.